La comunidad culturista vuelve a estar de luto de nuevo. Vaya añito llevamos. Nos hemos enterado hoy que ha muerto Dave Draper a los 79 años. Esta mañana de martes 30 de noviembre de 2021, la mujer de Dave ha comunicado su muerte. Como digo, ha muerto esta mañana. Según su esposa, que se llama Larry, dice que ha muerto en paz, aunque no ha revelado la causa de la muerte. Estamos apenados de una gran leyenda del culturismo que, aunque ya tenía 79 años, pero era un símbolo de la época dorada, la época de Arnold y toda la época de California. Dave nació un 18 de abril de 1942 en New Jersey. Era la época donde John Grimmer y Steve Reed se peleaban para conseguir quién era el mejor culturista del mundo. Empezó a entrenar a los 12 años. Y a los 15 ya iba a ver a Joe Weider, cogía un autobús e iba a verlo. Joe Weider, que en entonces estaba en New Jersey. Estaba todo el meollo culturista ahí. Joe Weider cogió, le dio trabajo y aparte le dio unos buenos consejos. Por ahí también estaba Leroy Colbert. Era una época que el culturismo no era muy poco famoso, pero estaba ya Joe Weider impulsándolo. Se estrenaría en la competición de New Jersey, donde ganó ya su primer campeonato. Joe Weider se trasladó a California y invitó a Dre para que estuviera allí con él. Ya en Muscle Beach, California, conoció a la gente que llevaba el deporte y en el culturismo. Estuvo con Joe Gold, Thabo Kosevsky, Jeff Effelman, Bill Pearl, Al Mantani, Ken Sidor y Steve Reeves, por nombrar unos cuantos. Que entrenó también con Arnold, con Francine, con un montón más. Pero ya se juntó con Joe Gold y Thabo Kosevsky y allí ayudó, él ayudó en la construcción del primer Gold Gym allí en California, primero que montó Joe Gold. Fue un sueño de Joe Gold, pero Dave Draper participó y ayudó en la construcción de ese gimnasio. Lo estuve leyendo hace poco en una revista. Me hizo mucha gracia eso que estuviera ayudando ahí para formar el primer Gold Gym. Toda una estructuración en nuestro deporte, gimnasio histórico, o el más famoso del mundo. Fue el primer Gold Gym que se montó allí en California, luego se montó otro más. Pero eso es otra historia para otro vídeo. Bueno, vamos a ir contando un poquito más de la vida de Dave Draper, que es una pena muy grande que no se haya ido. Ya era mayor, pero es que siempre lo veíamos en forma. Aparte lo veíamos escribir en revistas, en artículos. Una pasada de hombre. Aquella era la época dorada del culturismo, una época que aún hoy se recuerda, se hacen vídeos, se narra como algo bonito, mucho compañerismo, que entrenaban, luego iban a la playa, disfrutaban la vida. El sueño americano, el sueño californiano. En 1965 participó en su segunda competición, nada más y nada menos que el Mister América. Ganó su categoría y ganó el absoluto, una pasada con gente muy famosa de la época como Rick Wayne, Earl Maitland, Chester Jordan, etc. Entrenaba en el Gold Gym, donde ahí entrenaba muchas veces con Francine, como le he dicho, Mike Carr, Arnold Schwarzenegger, Columbo, lo que era la creen de la creen del culturismo de aquella época. Os cuento un poquito sus competiciones. Como os he dicho antes, en 1962 ganó el Mr. New Jersey, 1965, Mr. América, su categoría y el absoluto, 1966, el Mister Universo, nada más y nada menos, en su categoría y el absoluto. 1967 se presentó al Mister Olympia, quedó cuarto. 1970 fue al Mister Mundo, donde quedó tercero. 1970 también fue a otro Mister Mundo, esta vez a la IFBB, el anterior era la AU, esta es la IFBB. Fue el primero de su talla y el absoluto. Y su última competición
Fue en la nava, tercero en el Mister Universo. Muy pocas competiciones, se retiró a los 28 años de la competición. Y aún así, hoy en día nos seguimos acordando de él. Una pasada, una leyenda de nuestro deporte. En aquel Mister Universo de 1970, ganó Arnold Schwarzenegger. Se celebró en Londres, después fue segundo y de tercero. Vaya tres primeros, simplemente espectacular. Lo mejor de aquella época puede ser, junto con Sergio Oliva. Participó en aquel Mister Universo de la O, que quedó tercero, esta vez tras Arnold y Sergio Oliva. Es que vaya, lo que se encontró. En la última competición que hizo en su vida fue el Mister Universo del FB. Consiguió una victoria con 104 de kilos definidos. Aparte del culturismo, también hizo muchas películas. Tiene un libro de entrenamiento, si no tiene más. Sus colaboraciones en revistas, donde tenía su columna en varias de ellas, con consejos muy útiles para tanto la juventud como para gente mayor. Consejos muy, muy útiles. Es un hombre que ha estado toda la vida entrenando, cuidándose, estando en forma. A los 70 años hizo una definición y sacó fotos y estaba muy, muy, muy bien. Hay un montón de anécdotas sobre Dave en California y en otros sitios que sería para otro vídeo más largo, pero para este de homenaje vamos a contar un poquito más. Es una pena que este año tengamos tantas muertes de estos culturistas que son nuestros ídolos, la gente nos ha inspirado, nuestra historia del deporte. Ha muerto a los 79 años, pero para nosotros siempre estará vivo, siempre estará con nosotros. Y esperemos que también que suba al cielo y esté en el gimnasio, que están unos cuantos, como he dicho en otros vídeos tristes. Esperadme que yo subiera a entrenar con vosotros algún día. No sé cuándo será, pero algún día. Darle duro a ese entreno. Dave, ahora es su turno. Que vean lo que es capaz el bombardero rubio de hacer allá en el cielo. Gracias por todo lo que nos ha dado. Hasta siempre, amigo. Un abrazo.